¿Qué tanto estás cuidando tu salud mental? Pese a ser un problema muy grande en nuestra sociedad, donde según la OMS se calcula que el 25% de las personas viven con una o más discapacidades psicosociales a lo largo de su vida, muy pocas veces lo hablamos. Todavía hay personas que se niegan a ser usuarias de servicios de salud mental porque no están locas o quienes creen que la depresión se quita echándole ganas. Y es que aunque en nuestro país cada vez es más común escuchar hablar sobre salud mental, aún falta mucho camino por recorrer para eliminar los tabúes alrededor de la búsqueda de ayuda psicológica o psiquiátrica, ignorando que el bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud. ¿Tú irías al médico en caso de tener alguna afección? ¿Por qué sería diferente en el caso de la salud mental? Platicamos con Paloma Palacios, psicoterapeuta cognitivo-conductual y de terapias contextuales, quien nos explicó sobre el tema. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es ese estado físico, social y mental en que una persona influye lo que piensa, lo que siente, cómo actúa y cómo reacciona ante una situación de estrés. Es el fundamento para el bienestar individual, pero también para el funcionamiento eficaz de la sociedad, de la comunidad. Lo cierto es que la prevalencia de discapacidades psicosociales continúa aumentando y actualmente con el aislamiento, miedo, incertidumbre y crisis económica, nos hace cuestionarnos qué consecuencias puede tener el distanciamiento social en la salud mental. Recordemos que es una situación que nos genera mucha alerta, incertidumbre, angustia, soledad y mucho, mucho estrés. Los padecimientos más comunes es estrés crónico, ansiedad y depresión, que ya de por sí eran trastornos comunes, pero que han aumentado. Trastornos del sueño, abuso de sustancias, así como el síndrome del burnout, o conocido como el síndrome del quemado por las altas jornadas que están teniendo las personas. No tenemos que dejar de lado los nuevos casos de estrés postraumático. También es muy importante hablar de duelo, ya sea por una ruptura amorosa, por la pérdida de un empleo, de la estabilidad económica, también la pérdida de la salud y, por supuesto, la pérdida de un ser querido, que se está volviendo un poco más complicado estos duelos, porque la persona, al no estar en los momentos finales de la enfermedad o en el momento del fallecimiento y la ausencia de rituales, está haciendo muy complicado el proceso de pérdida. Los profesionales de la salud han creado estrategias eficaces para prevenir algunas condiciones mentales. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Para cuidar nuestra salud mental es muy importante escucharnos, escuchar nuestro cuerpo y poner atención y no olvidar nuestras necesidades básicas. También no aislarse, crear redes de apoyo entre amigos y familiares, hablar de lo que sientes también ayuda mucho en el cuidado de la salud mental, expresarse, contar cómo lo estás viviendo, porque es un momento complicado lo que está pasando. Es muy importante dejar el uso de sustancias como el alcohol, como el tabaco o drogas ilegales. Es fundamental mantenernos activos, pero también con descansos, tampoco saturarnos, tener momentos de relajación. Los ejercicios de relajación y la meditación ayudan muchísimo. Preguntarnos qué nos gusta, qué nos apasiona y hacerlo más. Si no sabemos qué nos gusta o qué nos apasiona, es el momento de explorar. Hay una gran variedad de discapacidades psicosociales, cada una de ellas con manifestaciones distintas. ¿Cómo podemos detectar cuándo es el momento de buscar ayuda profesional? Todos tenemos altibajos, algunos más profundos, por eso es muy importante ciertas señales que les voy a dar. Uno de los primeros es aislarnos, ¿sí? Dejar de ver a las personas, también dejar de hacer cosas que nos gustan, dejar de hacer cosas que disfrutamos, sentirnos muy cansados, sin ganas de nada, cambios en nuestro hábito, en nuestros hábitos alimenticios, de sueño. Es muy importante ver cómo nos sentimos, si nos sentimos sin desesperanza, impotentes, vacíos. Otra de las señales es que tus cambios de humor sean tan exagerados o tan fuertes, que ya estén
ya estés teniendo problemas en las áreas de tu vida, en tus relaciones. También cuando nosotros estamos pensando en hacernos daño o pensando en la muerte, también es una alerta de que tenemos que cuidar nuestra salud mental ya con un especialista. Ser una persona usuaria de servicios de salud mental puede generar exclusión, y aunque no hay cifras certeras, muchas personas no reciben atención, son expulsadas o aisladas dentro de sus hogares. ¿Cómo acercarse a alguien que pasa por un mal momento? Yo creo que siempre, siempre es súper importante que le prestemos atención a la otra persona. Y sabemos que es como muy complicado cuando alguien nos cuenta que la está pasando mal, luego no sabemos cómo reaccionar o qué decir, pero no tengan miedo de preguntar, hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Y con frases como, lamento que te sientas así, no estás solo, no estás sola, podemos atravesar esto juntos, o frases como, tal vez no comprendo del todo lo que estás sintiendo, pero me preocupo por ti y quiero ayudarte, o frases como, estoy para ti, para lo que necesites, si necesitas charlar, llámame o mándame un mensaje. Y dejar de decir cosas como, échale ganas, ¿no? Cosas como esfuérzate más, no seas dramático, no seas exagerado, porque eso pues realmente no ayuda. Y proponer actividades juntos, activarse juntos, aunque sea a la distancia. Y por supuesto pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda en conjunto y que no se sientas solo y lo acompañes en este proceso. Entonces no hay que tener miedo y romper con este mito de no preguntar. Pregunta a ese amigo, a ese familiar, a esa pareja, oye, ¿has intentado o has pensado en quitarte la vida? ¿Sí? ¿O has pensado en lastimarte? Y si te dice que sí, no lo dejes solo. ¿Sí? No lo dejes solo y ayúdalo a hacer una lista de emergencia. ¿Esto en qué consiste? Que escriba de 4 o 5 personas en las que les pueda hablar, que se pueda comunicar y expresar lo que siente. También poner líneas telefónicas de apoyo, de emergencia, y que tenga esta lista a la mano, porque recordar que la persona que se siente mal muchas veces se siente sola, solo. Entonces es importante que tengan a alguien ahí que le estemos diciendo que valen, que es importante, que nos preocupamos y que la vida no sería mejor sin él o sin ella. La Ciudad de México es la entidad con mayor atención psiquiátrica hospitalaria en nuestro país. Cuenta con varias líneas telefónicas, asociaciones y atención gratuita especializada. ¿Dónde puedo conseguir ayuda para mí o alguien cercano? Si tú necesitas ayuda o algún familiar o amigo necesita ayuda, sabes que puedes recurrir a Catártico, puedes apartar tu cita por teléfono, que van a salir por aquí, también por la página web y nuestras redes sociales. Pero si es algo de emergencia, también te dejamos las líneas de apoyo de prevención del suicidio. Nos gustaría que compartieras este video con alguien que lo pueda necesitar, ya sea un amigo, un familiar, tu pareja. Es muy importante tener estos datos. Y por último, me parece que el reto de la sociedad, y hay que tomar muy en serio lo que es la prevención, la promoción y la intervención de la salud mental, porque es muy probable que aumenten los casos de suicidio y de autolesiones. Puedo agregar, inclusive cuando ya dejamos de hacer cosas de la vida cotidiana, como cuidar a nuestros hijos, hacer nuestro trabajo, hacer en este caso homeschool, y esos pensamientos, ¿no? poder deshacerte de esos pensamientos recurrentes o recuerdos que se quedan ahí y no podemos deshacernos. Yo creo que es el momento de buscar ayuda. La calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos. De ahí la importancia de cuidar nuestra salud mental. En este largo camino por recorrer, no olvides siempre informarte y dejar de lado los prejuicios en beneficio de tu salud.